Para poder llegar al Parque de los Anillos se debe de ir con los carros que van por la vía de evitamiento y bajar en el puente peatonal Las Palmeras. Desde ese punto se debe cruzar la pista y caminar de frente por la avenida Vía de Evitamiento en dirección al norte. Se debe caminar aproximadamente 5 minutos hasta llegar a la puerta del parque. El Parque de los Anillos se encuentra ubicado en el cruce de la Vía de Evitamiento y la Avenida Separadora Industrial en el distrito de Ate, en Lima. El ingreso al Parque de los Anillos es libre. El horario de atención del parque es de lunes a domingo desde las 6:45 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No se permite el ingreso de bebidas alcohólicas al parque y los menores de edad deben asistir acompañados de un adulto responsable. Todos los ambientes del parque se encuentran debidamente señalizados. En sus instalaciones, el Parque de los Anillos cuenta con un mini gimnasio y un área de juegos para los niños. En el área de los juegos hay diversos juegos que son libres y algunos juegos que se deben pagar un costo adicional como los inflables. En el parque está permitido realizar diversas actividades como caminar, correr, trotar, realizar picnic o leer en sus diversos ambientes. En diversos puntos del parque hay tachos para que los visitantes puedan dejar sus desperdicios. El Parque de los Anillos cuenta con un campo de fútbol de grass sintético. Su tarifa de alquiler por hora es de 60 soles de lunes a viernes y 70 soles los sábados, domingos y feriados. El parque también cuenta con diversas zonas de descanso para los visitantes. El Parque de los Anillos cuenta con amplias zonas de parrilla. El costo del alquiler de las parrillas por turno es de 15 soles con un máximo de 4 personas por mesa. Dentro del parque hay diversos kioscos donde los visitantes pueden comprar snacks, agua, helados o gaseosas. El parque cuenta con 1.500 hectáreas de áreas verdes. En sus instalaciones, el Parque de los Anillos cuenta con una laguna donde se pueden realizar paseos en botes. El costo por persona para el paseo en bote es de 5 soles.
El Parque de los Anillos recibe este nombre debido a tres aros giratorios colocados en medio de la laguna. Sobre la laguna hay un pequeño puente el cual conduce a los otros ambientes del parque. En la parte posterior del parque se ubica el aviario. Y a unos metros del aviario se encuentra ubicado la zona de los auquénidos del parque. Los días jueves son jueves de patitas. En este día se permite el ingreso de canes al parque. Se puede ingresar con un máximo de 2 perros por persona. El Parque de los Anillos fue inaugurado en mayo del 2005 por el entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio. El parque cuenta con un pequeño mirador al borde de su laguna. Desde este mirador se pueden contemplar las diversas aves que habitan en el lugar. El Parque de los Anillos es el lugar ideal para pasar momentos agradables con la familia y con los amigos. El parque también cuenta con una mini granja donde se pueden apreciar diversas cabritas y ovejas. Para los visitantes que van con su propia movilidad, el parque cuenta con una zona de estacionamiento. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.